contentos, estamos felices de haber venido hoy día a nuestra escuelita y estamos en el momento del cuento mágico, del cuento encantado, del cuento que nos gusta a los niños. ¿A quién le gustan los cuentos? ¡A mí! A todos. ¿Le gusta el cuento a Emily? ¿Le gusta el cuento a Martín, verdad? ¿Le gusta el cuento a Panchito? ¿A Dianita? ¿Sí? ¿Le gusta el cuento a Paula? Sí, a todos nos gustan los cuentos, porque los cuentos nos llevan al país mágico de las hadas y de las aventuras. Ajá, ahora cada uno me va a decir su nombre. La tía Fermi olvidó el nombre de los niños y yo quiero que se presenten, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Emily Sofía Nazate Cabello. Ah, ya, ¿y cuál es tu nombre? Martín Fernando Moya León. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Isabela Sofía Lituma. ¿Y el tuyo? Melissa. Melissa, qué lindo nombre. ¿Cuál es tu nombre? Bruno Vergara. Bruno, muy bien, ¿y cuál es tu nombre? Martina Ocaña. Martina Ocaña. Y acá por acá, ¿cómo te llamas tú? Gonzalo Martín. Gonzalito. ¿Y tú? Paula Guigure Cueva. Paulita. Eduardo. Eduardito. Juan Sosa Aguilar. Juan Francisco Sosa. Veamos, ¿quién está por acá? Por acá, ¿quién está? Aileen. Aileen, muy bien. Fabiana Calabalí. Fabianita. Ariana María. Ariana María, qué bonito nombre. Bruno Morián. Bruno Morián. Miren, todos ellos son los integrantes del proyecto El Mundo Mágico de la Comunicación Infantil. El día de hoy vamos a hacer una actividad del proyecto y esta actividad se titula Cuéntame un cuento. Los niños hace mucho tiempo ya vinieron acá e interpretaron un cuento con cada uno de los papitos, pero ahora van a ser ellos solos. Los niños están más grandes, han crecido. Bueno, vamos a empezar con Martín. Vamos a ver qué cuento tiene Martín. Mi cuento se llama La Palabra Mágica Gracias. ¡Oh! ¡Qué interesante este cuento! La Palabra Mágica Gracias. Una palabra muy importante. ¿Y de qué se trata tu cuento? Se trata de que un abuelito le da a un netito su dulce que trayó, que es de guayaba, que es cuadrado. Ajá. ¿Y qué pasó con el abuelito? Algunas páginas dicen que el abuelito se... Una página dice que en sus bolsillos el abuelito dice que se va a olvidar de él. En sus bolsillos se lo va a guardar. Ah, el abuelito se olvidó en sus bolsillos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice aquí? Dice que el abuelito le da y entonces el nietito le dice gracias. Ah, y le dijo el nietito la palabra mágica gracias. ¿Y qué pasó después? Pasó de que el abuelito sonriendo se fue caminando. Ah, se fue sonriendo. Qué interesante. Qué bonito que sonreír y estar felices, ¿verdad? Y también la otra página dice que el nieto se sentó en la grada a acordarse de la palabra mágica gracias. ¡Ay, qué interesante! Y entonces eso dice que cuando se acuerda, el dulce se lo podía dar a todos.
ya el dulce podía compartir. Y entonces se lo pudiera comer a escondidas del abuelo. ¡Ah! ¡Qué gracioso este abuelo! ¡Es un goloso! Y se lo pudiera dar al gato, pero se lo dio a Nieto. ¡Ajá! Y también pudiera guardarse en su bolsillo, olvidarse de él, pero se recordó de su hijo. Así es, porque los abuelitos nos aman mucho. Y también pero sobre todo cuando tuvo el dulce en las manos, se acordó de Nieto. Claro. Y esta palabra solo dice gracias. Gracias, abuelo. ¡Qué interesante! Aquí está Martín con su cuento. Mi cuento se llama... Y esto no sé qué dice. ¿Dónde? Aquí dice, el abuelo llegó con un dulce de guayaba cuadradito y casi a escondidas, como si los abuelos también fueran traviesos, me dijo en voz bajita, esto es para ti. Y el niño dijo la palabra... Gracias. Y digo que ese taxi con ese pueblo y el semáforo me gustan. ¡Ah! Miren, Martín dice que este cuento del taxi con el semáforo le gusta. ¿Sí? ¿Les llamó la atención? Ya vamos a leer ese cuento. Miren cómo los niños van descubriendo lo importante del mundo de la lectura. Emily, vamos a ver cómo se llama tu cuento, Emily. De una conejita traviesa. Ah, de una conejita traviesa. ¿Y cómo se llama? Qué desastre. Ay, qué desastre. Ya vamos a ver por qué es qué desastre. Conejita. Mira, conejita traviesa. Sí, ¿y qué le pasó a la conejita traviesa? Berta, empezó la mañana y ¿qué le pasó? Berta se cayó en la bañera. Berta se cayó en la bañera. ¿Y luego? Abuela me dijo. ¿Y luego qué le pasó? Se confunde de ropa. Se confunde de ropa. ¿Y luego? Uno sale en el chocolate. ¡Qué barbaridad! Sí que para Berta no fue un buen día. Le está pasando cosas desastrosas. Por si fuera, se tropezó y quedó en el mantel. ¡Ah! Y le cayeron todas las cosas encima, ¿verdad, Emily? ¿Y qué dice aquí Berta? ¿Qué día? Berta empieza la mala mañana, miau. ¡Ay, qué día para desastroso! Muy bien. ¡Qué bonito el cuento de Emily! Hermoso el cuento. Gracias por compartir. ¿Tú este cuento, tú has leído todas las noches? ¿No? ¿Cuándo leíste este cuento? No me acuerdo. No se acuerda. Muy bien, gracias, Emily. ¡Qué desastre se llamaba este cuento! Yo nunca he leído ese cuento. ¿Cuál tú nunca has leído? Este cuento nunca lo leí, pero ahora sí. Ah, claro, nunca lo leíste, pero ahora sí. Por eso tú participaste con este cuento, gracias. Gracias. Y lo leí muchas veces en esta noche. Ah, ya. Y en este día también. Bueno, gracias. Siéntate, por favor, que ahora va a participar Isabelita Lituma con su cuento. ¿Cómo se llama tu cuento? Todos necesitamos un besito. Todos necesitamos un besito. ¿Y de qué se trata? De un conejito. ¿Ya? ¿Y qué le pasó a este conejito? No le pasó nada. ¿Ya? ¿Y qué necesitaba este conejito? ¿Un?
Besito. Un besito de buenos días. ¿Ya? Vamos, adelante, ven con cuidado. Ajá. Me alegra que seas mi amigo. ¿Y qué le da al amigo? Un besito. Muy bien. Te recuperarás pronto. Ay, sí, a veces cuando nos caemos o nos pasa algún accidente, mamá nos da un besito. Ajá. Me tengo que ir a casa. Y un besito de buenas noches. Ah, es muy importante. Y por favor, denle un besito a la tía Ger. Gracias, gracias Isabelita por participar. ¡Este es el cuento! Ajá. Tenemos a Martina. ¿Qué cuento tienes, Martina? ¿De qué es? Las princesas. Ah, es que usted es una princesa, por eso le gusta el cuento de las princesas. No, ¿y de qué se trata? Una vez le vi con ese cuento. Espérate un ratito, está hablando Martina. A ella le gusta leer libros y tomate y dice que quiere buscar todos estos libros. Ay, a ella le gusta leer, la lectura es muy importante. Las tías marinas le hicieron una sorpresa a Aurora y dijo que le hicieron un vestido en un pastel. Ay, ¿quién es Aurora? ¿Dónde está Aurora? Ya, muy bien, estoy aprendiendo algo de las princesas porque yo no sabía. El príncipe Eric llevó a Ariel en el bote y dice que quiere estar en el mar como una sirena. ¡Ay, qué lindo! Los tres enanitos le hicieron una linda canción a Blanca Nieves y dice que busquemos estos instrumentos. ¡Ay, con unos instrumentos! Coco Juntas dijo que busca unos de sus tesoros favoritos y dice que busquemos. ¡Ay, están buscando unos tesoros! Cenicienta, los mis hermanos de Cenicienta le hicieron un vestido para la moda para que se ponga el vestido. Jasmine le vio al príncipe en un elefante y dice que buscamos estas personas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué interesante! Hemos visto muchas cosas de las princesas. ¡Qué hermoso tu cuento! Las princesas. Las princesas. Gracias, mi amor. Está muy lindo tu cuento. ¿Qué has escogido? Los tres chanchitos y el lobo. ¡Ay, los tres chanchitos y el lobo! ¡Qué bonito! A ver, cuéntenme. La mamá dice que tiene un deseo en la casa porque era muy pequeño. ¡Ah, ya! ¿Y luego qué sucedió? Se despidió con los perros y dijo, tenemos deseo en una casa. ¿Y los tres chanchitos a dónde se fueron? A hacer una casa. ¡Ah, ya! ¿Y qué hizo este chanchito? ¿Una casa de qué? De paja. ¿Y el chanchito de acá? De ladrillo. ¿Ya? De palo. ¿Y quién vino? El lobo. ¿Y qué hizo el lobo? Quería soplar sus casas. ¿Quería soplar la casa? ¿Y para qué quería soplar la casa? Para comerlos. ¡Uy, para comerlos! ¿Y qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí el lobo? Sopló para comerlos a los dos. ¿A los dos? ¿Y les comió? No. Ah, ya. ¿Y qué hicieron? Sopló, pero no podía. ¿Ya? ¿Y se fueron a esconderse en la casa de dónde? Ladrillo. De ladrillo. ¿Qué está haciendo ahí el lobo? Está subiendo a la chimenea. Ay, qué lobo para loco metiéndose por la chimenea. ¿Y qué le pasó? Se quemó el pompi. ¡Ay, se quemó la cola! ¿Y se fue? Sí. ¿Qué pasó con los tres chanchitos?
se durmieron los chanchitos. ¿Estuvieron ya tranquilos? Sí. Qué lindo, Melissa. Muy bonito. ¿A ti te gustan los cuentos, Melissa? Sí. Ay, qué bueno. ¿Mamá te lee cuentos todas las noches? Sí. Ay, qué bueno. Muy bien, Melissa. Vamos con Brunito y vamos a ver qué cuento tiene Brunito. ¿Cómo se llama tu cuento? Es Ñufo. Ñufo. Vamos a ver quién es el famoso Ñufo. Ábrelo, por favor. Ya. Yo soy el osito Ñufo. Me gusta jugar y jugar. A veces me aburro. Bonito sus juguetes. Busca y busca. ¿Cuál es el juguete preferido de Ñufo? ¿Tiene alas? ¿Tiene ruedas? ¡No! Ay, no, ese es el juguete preferido. ¿Cuál será? Mi ojo no quiere jugar ni con el avión ni con el auto. ¿Es el corredor? ¿Es el cuadrado? ¡No! Mi ojo no quiere jugar ni con los legos ni con la pelota. ¿Es el juguete? ¿Es algo amarillo? ¡No! Mi ojo no quiere jugar ni con el pato, ni con el sapo. ¿Es algo pequeño? ¿Es algo grande? ¡No! Mi ojo no quiere... Mi ojo y yo... ¿Qué está? Mi ojo y yo, porque su juguete no está. Oh. Pero de repente la caja de los... Sí, mi ojo se pone con esto y dice, ¡aquí está! Este es mi juguete preferido y se me echa muy contento en la caja. ¡Ay, qué interesante! Ñufo ha tenido un juguete preferido. ¿Tú tienes un juguete preferido? ¿Cuál es tu juguete preferido? El cartón, porque está en mi casa. Yo me lo traje aquí, pero yo no sé esto. Ya, muy bien. Gracias, Bruno. Panchito, qué lindo cuento. ¿Cuál es? Caperucita Roja. Ay, ¿sabes una cosa, Panchito? Caperucita Roja era de mis cuentos preferidos cuando yo era niña. Pero cuéntame, cuéntame para recordar. Caperucita Roja. Caperucita Roja. A todos se llamaban Caperucita Roja. ¿Ya? Y tenía una caperuza, caperuza que su mamá le había hecho. ¿Y de qué color era la caperuza? De rojo. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué sucedió? ¿Y a dónde se está yéndose? A donde abuelita, y que a mamá le dijo no hables con extraños. Ay, muy bien. Qué importante que es cuando mamá nos da una consigna que no hablemos con extraños. ¿Y qué hizo la caperucita roja? Estaba cantando con los animalitos y luego se encontró con el lobo. ¡Con el lobo! ¿Qué pasó? Luego el lobo dijo que... ¿A dónde vas, caperucita? ¿Ya? Y me voy donde abuelita y luego el lobo a... El lobo llegó a la casa de la abuelita. ¿Y para qué llegó el lobo a la casa de la abuelita? A comer a la abuelita. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué lobo para malo! ¿Por qué quería comerse a la abuelita? Bueno, sígueme contando. Porque quería. ¿Y qué estaba la abuelita en la casa? Abuelita, cuando abrió la puerta cayó desmayada, cayó el lobo. Ay, la abuelita cayó desmayada, pobre abuelita. Y el lobo escondió a la abuelita. ¿Y qué hizo el lobo? Se puso a pijama de la abuelita. Se puso la pijama de la abuelita, no te puedo creer que el lobo, este lobo, ¿no? ¿Y le quedó la pijama de la abuelita al lobo? Sí. ¿El lobo era gordito o flaquito?
gordito. Ah, porque las abuelitas son gorditas porque son golositas y les gustan los dulces, ¿verdad? ¿Tu abuelita es golosita? No. Bueno, es una abuelita especial. ¿Y bueno, qué pasó? Luego se metió a la cama a esperar a la caperucita para comerla también. A la caperucita también quería comer. ¿Y quién llegó? La caperucita con las flores para dar a su abuelita. ¡Oh! ¡Ay! ¿Y qué sucedió? Roja. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué le pasó a esta gallinita roja?
Encontró un trigo. ¿Ya? Encontró un trigo. ¿Sí? La medinita roja corta. Ah, ya. ¿Y de qué color es este trigo? De anaranjado. Ajá. ¿Y qué pasó con la gallinita así roja? El que trajo la leche, la reina, para cocinar. Ajá, para cocinar le trajo la reina este trigo para cocinar. ¿Qué dijo el pavo? Que sí que va el perro, que sí que va el cerdo, que sí que va el gato. Todos querían el pan que preparó la gallinita roja con ese trigo. ¿Y qué pasó? Que no dijo ayudarles. Ah, no quisieron ayudarle, pero todos sí querían comer. ¿Tú le ayudas a mamá en la casa? Sí. ¿A qué le ayudas, Aileen? Al pan. Hacer el pan, muy bien, sí, Aileen. Es muy importante ayudar a los demás. ¿A ti te gusta ayudar a los demás, Aileen? Sí. Muy bien, muy bien. Tengo problemas de lenguaje expresivo y ella ha estado en terapia desde los 2 años y medio más o menos. Su lenguaje expresivo no era muy claro, ella omitía algunos fonemas y vemos cómo ha ido avanzando. También ella era un poco tímida y no podía hablar en público, peor contar un cuento, pero vemos que ahora ella ya coge un cuento, ya va explicando. Entonces es un logro muy grande que se ha tenido. ¿Nombre? Paula Guiguren Cueva. Paulita Guiguren, ¿y tú nos has traído un cuento? ¿Cómo se llama tu cuento? Teresa la princesa. Muy bien. Cuénteme, por favor, el cuento de Teresa la princesa. A Teresa le gusta cabalgar con su caballo Ivo. Un día encontró un conejito. Esta es unas ardillas y este es un búho. ¡Ay, qué interesante! Con el conejo en sus brazos va cabalgando a su castillo y ahí le espera su mascota, el perrito Rocky. Cuando la ve se pone muy feliz. La princesa está mientras es hora de almorzar. ¿Pero quién me habrá cogido antes? El conejito. Ajá. El conejito revisa las cosas de Teresa y dice, me gusta este moño azul. En el armario de la princesa está el vestido más hermoso. Lo usará para el gran baile. Ay, pero este conejito está metido en todo lo de Teresa, veo, ¿no? ¿Y qué pasó? Cabalgando hacia el castillo y vos sigue en Roque está adelante y vos sigue a Roque y le dice el conejito a Teresa, creo que estás muy hermosa, le dice el conejito a Teresa. Sí. ¡Ay, qué hermoso! Cuéntame, Paulina, ¿a ti te gustan los cuentos? Sí. ¿En casa lees cuentos? Sí. ¿Quién te lee los cuentos? Mi mami Poli cada noche. ¿Cada noche? Cada noche tú lees un cuento. Muy bien. ¿Quieres decirnos algo? Solo cuando se hace tarde no me lee, pero sí me cantan mis canciones. ¿A ti también te gustan las canciones, Paulita? Es muy importante las canciones. ¿Qué canción sabes? La pastora. A ver, la pastora, yo no sé esa canción. Estaba una pastora, tra la 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 la. Cuidando un rebañito.
se fue a confesar, tra la 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 larito, se fue a confesar, donde el Padre bendito. Ay, gracias, Paulita, qué linda canción, te agradezco mucho, vaya mi corazón. ¿Cómo te llamas tú? Bruno María. ¿Ya? ¿Y qué cuento nos va a relatar el día de hoy, Bruno? El detento. El chupete detento, muy bien. Tanto tenía un chupete verde que no se lo quitaba de noche. Ya, no se lo quitaba ni de día ni de noche, Tento. ¿Qué pasó? Apareció un gato en tu cartilla de tu gato. Ah, en su casa apareció un gato. Era muy pequeño. ¿Quién era muy pequeño? El gato, pues. Ay, esta tía Gemi que no entiende. ¿Y qué pasó? Tanto le percutó tu pata. Y el gato murió por el día y no te acabas de llorar. Ay, el pobre gato estaba llorando. Tanto le percutó tu pelo, pero el gato no te acaba de llorar. ¿Ya? Le prestó tu chupete. ¿Quién le prestó el chupete? Al gato. Ah, ya. ¿Y qué pasó? Y el gato te fue muy contento. Ay, el gato se fue muy contento. ¿Y tú estás contento? Sí. Sí, estás contento. Cuéntame, ¿cómo se llama tu mami? Belén. Belén, ¿y tu papi? Gustavo. Gustavo, ¿tú tienes hermanos, Bruno? Sí, pero ya es más grande. Hermanos más grandes. ¿Y cuál es el mejor amigo de tu aula? De la clase, ¿quién es tu amigo? ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac, muy bien, gracias, Bruno. Niño que está en terapia de lenguaje. Él empezó la terapia desde el año anterior. Por ejemplo, algunas palabras no se le entiende, algunos fonemas no pronuncia bien, pero hemos visto que ha avanzado bastante. Y esto de la lectura de los cuentos a él le ha dado un poco más de seguridad, porque era un poco un niño tímido, inseguro, pero el proyecto le ha ayudado mucho para desarrollarse tanto en su autonomía, independencia y en el lenguaje, que va avanzando. Él sigue en terapia de lenguaje. ¿Más? Eduardo Sosa. Eduardo Sosa, ¿y qué cuento nos has traído? Los tres chanchitos y el lobo. Ah, los tres chanchitos y el lobo. ¿Y qué dice tu cuento? A uno le gustaba la música. ¿Ya? Y pasaba todo el tiempo tocando su flauta. ¿Ya? A otro le gustaban los deportes. ¿Ya? Y todo el tiempo pasaba paseando la pelota. Ajá. A otro le gustaba trabajar. ¿Ya? ¿Y qué pasó con estos chanchitos? Dijo el chanchito con gorra roja. Dijo. ¿Cuál es el chanchito con gorra roja? Ah, ya. ¿Qué dijo él? Y dijo que hace frío. Y dijo que tenían que armar su casa. ¿Ya? Y luego vino el lobo feroz. ¿Y este chanchito, la casa de qué armó? De paja. Y entonces ahí el lobo preguntó soplar y destruiré tu casa. ¿Y por qué destruyó la casa? ¿Qué quería el lobo? Para comerle. Ah, ya. Qué lobo para hambriento. Luego dijo. Luego, ¿y que luego qué casa destruyó? La de troncos. Y entonces los chanchitos fueron corriendo a la casa de ladrillos y el lobo no pudo soplar. ¿No pudo soplar la casa de ladrillos? ¿Por qué no pudo soplar? Que era de ladrillos. Y se subió por el techo y se fue por la chimenea. Y entonces
dijeron, pero qué sorpresa. Se salió como una flecha refresca en potro. Se fue a refrescarse su cola porque se quemó. Muy bien, Eduardito. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Fabiana Caravalli. Muy bien, Fabiana. Qué lindo cuento. ¿Cómo se llama? Del Ariel. Del Ariel. ¿Y qué le pasó a Ariel? Le gusta. ¿Qué le gusta a Ariel? Me gusta ver tesoros. Ah, ver tesoros. ¿Y a ti te gustan los tesoros, Fabiana? Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Estaba buscando un tesoro. Estaba... estaba la bruja. ¿Ya? La bruja le quería hacer las piernas. ¿Qué le quería hacer en las piernas, Ariel? Quiso... se disfrazó. Ah, se disfrazó. ¿Y qué pasó? Tomó su voz. Ah, la voz. ¿Y qué pasó? Se hizo como un monstruo. ¡Ay, qué miedo! Y después se enamoró. ¿Quién se enamoró? La Ariel. ¿Y quién se enamoró, Ariel? Con el príncipe Eric. Ah, con el príncipe Eric. ¿Y a dónde se fueron Ariel con el príncipe Eric? A un castillo. A un castillo, muy bien. ¿Y qué pasó en este castillo? Se fue a dar una... se dieron un beso. Ay, se dieron un beso. Qué lindo esas historias. Muy bien, Fabiana. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Alejandro Toro. Ay, Alejandro, ¿te gustan los cuentos? Sí. ¿Papá, mamá te lee cuentos? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y ahora qué cuento nos vas a contar? Jacinto. Ah, de Jacinto. Mi valiente perro azul. Veamos. ¿Jacinto? Jacinto era más alto que la Julia. Menos con mis tacos de mi mamá. Ay, ¿quién se ponía los tacos? La Julia. Ay, qué Julia para traviesa. Está medio chueco porque tanto llevarme a caballito. ¿Ya? No me queda cochito. Pero aquí yo veo que Jacinto se va con Julia. ¿Qué están haciendo por aquí? Pasaron por una tormenta y los rayos y les agarraban, les partían en pedazos y de noche dormíamos mejor abrazados. Oh, Jacinto dormía con Julia. ¿Y qué sucedió? No le quería un cochito porque le sacó un ojo a Jacinto. Este corchito, ¿no? ¿Quién es corchito? Él. Ah, es el otro perrito. Muy bien. Jacinto es de peluche y de color azul. Ah, Jacinto es de peluche y de color azul. ¿Quién es este niño? ¿Cómo se llama? Es su primo Mateo. Está jugando a los piratas y con esta mano le coge la espada y corchito en la otra. Ah, ya. Pero yo veo que el primo juega bastante con corchito, ¿verdad? Sí. Le pega adelante
La mamá encontró el ojo y le cosieron a Jacinto. Dijo, ya encontré el ojo. Ajá. Es que Jacinto era un perro de felpa, ¿no? Era un perro de juguete, no era un perro de verdad. Salieron unas lágrimas por felicidad. Ajá, es que a veces no solo se llora de alegría, de tristeza, sino también de alegría. Aún me llevaba de caballito, pasaban por unas montañas oscuras y ríos llenos de cocodrilos. Y los perdonas y ya creces y le vio hasta abrazarlo. Ajá. Y le abrazó. Ajá, y le abrazó. Aquí vemos que la niña ha crecido, está más grande. Está más grande y le da un abrazo a su perrito azul. Y tú también estás más grande, Alejandro, porque cuando empezamos el proyecto hace un año tú eras más pequeño. A ver, párate. Mira cuánto has crecido. Estás más grande. Muy bien, gracias. Y venga, yo le doy un abrazo. Yo también le voy a dar un abrazo. ¿Ya?